libre para Rubiño, le pega a Camacho, va Camacho, metió el centro, el golpe de cabeza. Con la pelota, la yerna, ley del ex Cerro Porteño, el centro, el cabezazo, magnífico, estupendo, voló Barreto y no llegó, estaba habilitado García, lo empató rapidito Rubio Ñu, el partido está 1-1. Qué rápido Rubio Ñu para llegar a este gol, un cabezazo de García, justo apenas después del gol de Cerro se producían los cambios, arrancado correctamente y toca suavemente la pelota junto al dominador del partido, llegó al gol. Y en el primer ataque de respuesta del rival se produce la igual pelota parada que estaban adelantados en el momento de salir del centro. Pero García estaba habilitado. Van pisa Núñez, busca Gómez, va González, sigue el Torito. González abrió por izquierda para García. García enganchó, García metió los juegos para Cuña. Golpe de taco para González. Ahora García, marca Fidel, cuida. Sacó desde el fondo Sosa. Oca García, baja ya para Yemandú, va marcando Rodrigo Román, la pelota sobre el costado derecho para García, marca David Mendoza, allí está García, García por bajo para Hovecker, taco en el área, se mete García, García le pega, tapó Diego con una pierna, tira a veces se pasa un poco de revoluciones, cosa natural para un chico de tan corta edad. Marca David Mendoza, Baña Mandú, dejó para Francisco García, García está tocando. Mucha firmeza, mucha fuerza, que se la hace sentir a Iturbe, consigue salvar una crítica situación. Recuperó la pelota García, espera Ñamandú. Hace para Ñamandú, Velázquez al borde de la media luna. García entra de donde seguramente tenía que haber llegado, que era la cabeza de Pablo Velázquez, y apareció bien allí. Bajo Becker, bajo Becker, sigue Becker, toca bien, le dio la pelota a García, solo Velázquez, va Velázquez, Arza, busca la contra Rubiño, por derecha está recibiendo García, ahí va García, decía junto, así que pone las manos, le dio a Romero, salvó Rodríguez, un error de Anthony Silva que rechazó una pelota contra un jugador de Olimpia. Con una cabeza y allí pronto volvió el ataque de Olimpia. Entre los Nelson no supieron aprovechar el regalo del rival en menor medida. Arranca González, costado derecho para García, García para Jorge González. García, García enganchó frente a Erne, tocó para Toro, le pegó. Tremendo remate, hace el toque hacia atrás de García. El Toro Acuña y en golazo. Rubio Ñu se está a convertir su cuarto gol, primero con la camiseta de Rubio Ñu y el segundo que le hace a Cerro Porteño. Golazos, ahora Paredes. El Dani Cáceres abriendo por derecha, baja García, se mete García, sigue García. Alguien más cerca de él, no trabajar de la misma forma. Camacho, le queda la pelota a García, pelea García, de vuelta para Camacho, Camacho para García. En un tiro colocado, se pierde cerca del poste, la situación más neta de gol de aquí cerquita. Sí, allí le tocaron bien la pelota. Entre defensa y hombre. Canal, ojo más tarde con Héctor Agüero, con Robert Zinker desde Ciudad del Este. 3 de febrero, Cerro Porteño, va García, va García, se mete García, sigue intentando. El pase para Paredes, Paredes dejó para García. Ahora Camacho. Bartomeu, Bartomeu jugó para García, para Bartomeu se metió al área. Closa por bajo, García controla, García muy marcado, Closa, García de vuelta, hasta allí bajó el delantero para Pablo Martínez. Le queda Hovecker, le pega Hovecker o no, jugó para García, para Hovecker. Se muestra Camacho, pasan por bajo,
El toque para García. Sí, García dejó. Sí, Alcaraz. Le guirlaron la pelota. Le quedó a García. Gira García. Ataca Rubio Ñu. La maneja García. Le dieron a Pared. Le dio a Acuña. Tiene Roberto Acuña. Ahora García. Muy marcado por Mendoza. García logró girar. Entregó para Carlos Humberto Pared. Esperan García y Alcaraz. Joker por bajo para García. García de vuelta. Otro gol que tiene ya en este torneo lo hizo desde más lejos hacia Roberto Ñu en el Defensores. Allí García, le dieron a Jovec. No tendrían este tipo de decisiones. Va García, sí García, por derecha, va, entregando sobre Bazán. Bazán, García, está para Víctor Manolo Gómez, para García, está en el área, tiró García.